En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Celebro la Eucaristía en Asís, en la Capilla del Llanto, por las intenciones y necesidades de todos los fieles de la Arquidiócesis de Manizales. Para celebrar con dignidad estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor a su ungido, a Ciro. Yo lo he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas, para que los portales no se cierren. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título de honor, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí, no hay otro Dios. Te pongo el cinturón, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más terrible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es el Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses.
Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presente en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de vuestra fe y el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues cuando os anuncié vuestro Evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Entonces les replicó: Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por gracia de Dios y providencia divina celebramos esta Santa Misa hoy, 22 de octubre, en la Capilla del Llanto, cerca de la Porciúncola, en Asís, con gran alegría y pensando, por supuesto, en todas las personas que están vinculadas con nosotros, cumpliendo con nuestros deberes y en particular con el mío, ofreciendo la intención del domingo por todos los fieles que Dios me ha confiado, es decir, por toda la arquidiócesis de Manizales. Y con doble sorpresa, porque en esta capilla se conmemora el llanto que vertía San Francisco de Asís porque el mundo no amaba suficientemente al amor, porque no se ama suficientemente al amor. Cuando el Señor Jesucristo en su Evangelio hoy nos dice con tanta claridad, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, por una parte, no rehúye el cumplimiento de todos los deberes cívicos y ciudadanos que tenemos, que son deberes sagrados, pero por la otra, establece algo que en corazones honestos y sinceros tiene que volverse una llamada permanente. Le estamos dando a Dios lo que es de Dios. La primera lectura, de una manera insistente y clara, nos habló sobre la unicidad de Dios. Con claridad absoluta, nos dice que Dios uno merece toda la gloria, todo el reconocimiento. Y precisamente son los deberes que se refieren al primer mandamiento, los que tal vez más descuidamos y los que más descuida el mundo contemporáneo. Parece que todo esté diseñado para que nos divirtamos,
para que saliendo de nosotros mismos y de las cosas que nos agobian, nos pongamos en el seguimiento de cosas triviales que aparentemente nos dan algo de sosiego. Pero allí no se encuentra Dios, y sobre todo allí no se cumple con claridad el deber de darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Dios pide solo amor, ese es el primer mandamiento. Y por supuesto que con el amor de Dios vienen una cantidad de actitudes y comportamientos anexos, el respeto de su santo nombre, el cuidado de las celebraciones dominicales que a todos los bautizados nos corresponden, el estar siempre pendientes de respetar y venerar las tradiciones que hemos recibido de nuestros antepasados, el cuidado de escuchar con fe, con devoción, con alegría la Sagrada Escritura y lo que nos enseñan nuestros pastores, el Papa, nuestro obispo, nuestros sacerdotes. Y en todos esos deberes que tenemos los cristianos, se cumple con el primer mandamiento. En una palabra, si cumplimos el primer mandamiento, los cumplimos todos. Hoy es un día para que nos dejemos tocar, como seguramente quedaron tocados los primeros que oyeron esa frase, denle al César lo que le corresponde y a Dios lo que a Dios le toca. Seguimos nuestra celebración con la plena conciencia de que no hay nada que pueda darle tanta gloria a Dios como este misterio que es el del sacrificio de su Hijo. Así que llenos de fe y de confianza, presentemos la víctima divina y presentémonos con ella, tratando de asimilar para nuestro corazón y para nuestra vida ese sentimiento que en un lugar como este acompañó a San Francisco de Asís, de sufrir, de llorar, porque no se ama más al amor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llenos de fe y de confianza, elevemos nuestras súplicas al Padre que siempre nos escucha diciéndole, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida de oriente a occidente, para que el Señor la reúna, purifique y acreciente hasta el fin de los tiempos. Te rogamos, óyenos. Por nuestro Papa Francisco y por los obispos de la Santa Iglesia, para que Dios los llene de su gracia, los ilumine y les dé fortaleza. Te rogamos, óyenos. Por la paz de todo el mundo, para que frenen las ambiciones, desaparezcan las enemistades y brote el amor y la concordia en el corazón de todos los hombres. Te rogamos, óyenos. Por el progreso espiritual y material de todos los pueblos, para que no falte a nadie libertad, escuela, hogar y el pan de cada día. Te rogamos, óyenos. Por los emigrantes, los prisioneros y los que están lejos de sus hogares,
para que en todo momento se sientan hijos de la gran familia de Dios. Te rogamos, óyenos. Por todos los que estamos aquí reunidos en el Señor, para que Dios nos conceda perseverar en la fe y crecer siempre en la caridad. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios de misericordia, estas súplicas que humildes te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios en la vida, son por este pan, fruto de la tierra, de todo el mundo, que recibimos de tu generosidad, te presentamos. Él será para nosotros pan. Entre tus manos pongo mi existir. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este fruto de la vida, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, te presentamos. Él será para nosotros venida del saber. Entre tus manos confío mi ser. Señor, lávame de mi pecado, purifícame de mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, ofrecerte estos dones con un corazón libre, para que tu gracia pueda purificarnos en estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Francisco, Santa Clara y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo sorrentino, obispo de esta diócesis, a José Miguel, quien preside esta Eucaristía, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambien fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. La participación frecuente en esta Eucaristía nos sea provechosa, Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Soberana del cielo, Señora, Virgen bella, cual mística flor. Hoy tus hijos elevan sonora, tierna voz a ti, madre de amor. Oh María, tu amparo, danos hoy, te juramos amor, danos hoy, te juramos.
curamos.